tarde o temprano voy a lograr que tú cambies. Esa es la misión imposible que determina una dependencia emocional. Cuando quiero cambiarte, cuando quiero controlarte, lo que vivo es preso de esa misión imposible y sobre todo te encarcelo a ti. Eso desarrolla una relación tóxica, una relación de pelea y sobre todo una relación desde la falta de aceptación. ¿Qué hay cuando quiero cambiarte a ti? Que no quiero ser responsable de mí, que hay cosas que no acepto de mí y sobre todo hay cosas que no acepto de mi exterior. Hay un maestro de vida en aquello que quiero cambiar. Hoy te invito a que tú veas ese maestro, tu flexibilidad, tu empatía y sobre todo que te hagas responsable de las cosas que tú quieres cambiar de ti. Muchas veces quiero cambiar en el otro que progrese, es porque yo soy el que tengo que progresar. Muchas veces quiero que el otro sea más amoroso, es porque a mí me toca ser amoroso. A mí me toca entonces responsabilizarme de mi vida. Hoy te invito a que tú tengas compromiso contigo, que liberes, que sueltes al otro, que solo significan cosas de ti que no quieres tú asumir, que no quieres tú cambiar. Cuando tú cambias, cambia el mundo. Cuando tú te quedas señalando, entonces lo que te quedas es preso y también encarcelas a los demás. No hay necesidad de sufrir, de crear peleas, de crear toxinas en una relación. Hoy te invito a que seas responsable, comprometido y te invito a una felicidad y a una liberación personal de que asumas tu propia vida. Tú puedes y no necesitas cambiar a nadie para ser feliz.